Bien, muy buenos días a todos a desear un buen provecho de este de este foro en esta inauguración me he permitido escribir un algo que puede estar en relación con el tema que vamos a tratar en el transcurso de la mañana el envejecimiento de la población indudablemente está transformando al mundo. Esto en forma importante y fundamental y que va a conducir finalmente a una transición demográfica que necesariamente lleva a una transición epidemiológica, en donde las enfermedades crónicas no transmisibles se convierten en la causa principal de muerte, llevando dentro de sí una mayor carga de enfermedad y discapacidad. Se podría decir además que a mayor desarrollo, mayor expectativa o esperanza de vida y necesariamente mayor envejecimiento poblacional con el incremento significativo de estas enfermedades no transmisibles. Colombia no está ajena a este envejecimiento de la población y si la estructura poblacional para el inicio del año 2000 semejaba una pirámide con un amplio predominio de los menores de 15 años, en la actualidad se tiene una estructura de bulbo de cebolla en donde hay disminución de los menores de 15 años y empieza a tener importancia los mayores de 60 años. Y se cree que para el año 2050 la estructura sea la de una botella con base angosta en donde predominan los mayores de 60 a 65 años y de hecho esto generará la mencionada transición demográfica y epidemiológica con sus componentes. En el envejecimiento hay un deterioro general insidioso y progresivo de la estructura y función, que abarca moléculas, células, tejidos, órganos y organismos que comienzan una vez alcanzan la madurez sexual. Este envejecimiento biológico constituye el factor de riesgo principal de casi todos los trastornos geriátricos importantes. A este respecto se vinculan acciones genéticas que conducen progresivamente hacia el envejecimiento. Se refiere también daño oxidativo de las macromoléculas. Mitocondrias que causa daño biológico intrínseco en genes estructurales y reguladores, alelos favorables, alelos perjudiciales, buenos o malos, que conduce a efectos sistémicos del envejecimiento como composición corporal, equilibrio entre disponibilidad y demanda de energía, redes de señalización que mantienen la homeostasis, neurodegeneración. Lo que en conjunto podríamos decir conlleva a una disminución de la masa corporal, baja de la fuerza muscular, capacidad funcional y movilidad, Dismineralización ósea, pérdida del equilibrio, insuficiencia hormonal, atrofia cerebral con el consiguiente declive de las funciones cognitivas y motoras, fragilidad, todo lo cual lleva a consecuencias de los procesos de envejecimiento, fenotipo de la vejez, fragilidad, baja resistencia al estrés, trastornos de movilidad múltiple y de posición. Discapacidad, síndromes geriátricos, delirios, trastornos del afecto, alucinaciones, desnutrición y anorexia. La Academia Nacional de Medicina, en desarrollo de sus programas de foro sobre temas de interés general, ha diseñado este foro de envejecimiento, un reto para todos. Los temas tratados serán referidos por especialistas de alto reconocimiento académico profesional. A todos ustedes les des, muchas gracias por su asistencia. Y les deseo que este foro sea de provecho para todos y que sea un motivo muy especial para que nosotros ya mayores de 60 años empecemos a ver la importancia no solo por ser mayores de 60 años, sino nosotros además como médicos empecemos a ver la importancia que tiene estas personas que tenemos más de 60 años y que estamos en el periodo de envejecimiento de nuestra vida y de nuestro organismo, de nuestro pensamiento, de nuestro proceder. Es así que esta, esta mañana trataremos varios temas que van a conducir, a, ojalá, a un muy buen conocimiento y ver cómo está la salud en el envejecimiento en nuestro país y qué políticas ha tomado el gobierno nacional, las estructuras de salud y qué camino debemos tener nosotros como médicos para este grupo poblacional cada vez de mayor importancia y de mayor número. Muchas gracias. gracias.